Buenos días, esto es Curio Viva Permacultor Fan. Estoy aquí, como cada día, cuidando bichos. Ahora voy a echar de comer a estos, a mis patos. Todas las mañanas le cambio el cacharro del agua a lo primero. Que mirad cómo lo ponen. Entre las hojas verdes y la comida lo ponen. Siempre súper sucio. Y que ahora le echo agua limpia. Es muy importante para los patos tener todos los días agua corriente y limpia. Tenemos un grifo antihelada. Aunque parece que alguien le ha dejado agua un poquito en este trozo de aquí, porque esto se abre y se cierra para que no se congele. En realidad alguien, algún niño o algo, ha abierto, pero luego no ha hecho así para que salga lo que queda aquí, entonces se congela, pero bueno, está saliendo. Estos grifos antiheladas son muy importantes aquí. Pues si no, se congelaría toda la tubería. Imposible, ya está acá el agua. Echamos agua limpia, los patos. Y luego me voy a tirar primero a la gallina celosa. Los perros ya los he sacado. Pero como ya lo habéis visto muchas veces en otros vídeos, no he grabado, que voy con los tres perros, dos en una mano y otro en otra, y la verdad es que grabar vídeos hace un poco complicado. Ahora vamos a dejarle a estos paticos el agua y voy a traerle un saco de comida que tengo por aquí. A los patos le he hecho la misma comida que a la gallina. Una comida que tiene maíz y hierbas. Vaya, está cerrada la puerta. Tendré que ir por el otro. Maíz y hierbas de aquí mezclado con salvado de arroz y restos de otro tipo de agricultura de cosecha. Ya he cogido el saco y ahora voy a echar la comida a los patos. Tengo. Que en agricultura a los animales se les da las sobras de las cosechas y sobre todo se les da productos residuales. O sea, subproductos de la agricultura. Porque eso que dicen alguna gente, de que los animales se comen lo que se podrían comer los humanos, no es cierto. Eso es un bulo que han corrido la industria, sobre todo de los biocombustibles. Las mismas petroleras que ahora hacen biocombustibles, como sabéis, con maíz y soja, engañan a la gente, ¿sí?, corriendo bulos y engaños por internet, diciendo que los animales se comen las cosas que se podrían comer las personas. Y no es cierto. Porque los animales se comen sus productos derivados, o sea, un residuo. Por ejemplo, la cáscara de cosas, sobre todo. Esa cáscara es una cosa que no se pueden comer las personas. Y lo que no es la cáscara se usa para combustible. Así que fíjate el engaño que tienen a la gente, claro, que no cría animales y no sabe de eso. Pues la tienen súper engañada. Les dicen que se están comiendo los animales su comida. Me gustaría ver lo que haría una persona si le pusiera yo en un plato lo que comen mis cabras o lo que come mi gallina. No iba a poder comérselo.
Pero bueno, bueno es aprender. Mira, Poppy. Bueno es aprender y que gente que hace las cosas de verdad, pues, os enseñe a quien no sepa cuál es la realidad, ¿no? Ahora voy a dar de comer a mi perra Poppy. Poppy, Poppy, toma. Ahora come. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Esta perra siempre tiene el cacharro lleno, igual que la otra perra, porque no son ansiosos, no son como estos perros que si les llena el cacharro se lo comen todo de una sentada. Ahora le voy a cambiar el cacharro del agua para que tenga ella agua limpia y fresca, pero no congelada, todos los días. Hoy hace un día de sol, qué alegría, me hacía falta. Hicieron un buen día, ¿eh? Qué bueno dar el sol, que te dé el sol. La verdad es que yo soy de Granada, en España, y allí hay mucho sol y llueve poco. Y claro, se echa un poco de menos, ¿no? Dale el cacharro a la perra de agua. Soltar el último agua que se queda para que se vuelva a congelar. No se quede aquí en este tramo. Vamos a llevar el agua. Ahora os grabo unas tomas por ahí con el sol y la nieve. Está muy bonito, la verdad. Muy buen día hoy. Poppy. Thank you.
semana pasada fui a un mercado nuevo y aceptaron que dejara mis huevos. Y ayer fui a otro y también pude dejarlo. A un montón, muchos. Pude dejar muchos huevos. Entonces ya tengo tres mercados bastante grandes. Y luego otras dos tiendas. Entonces puedo dejar todos los huevos ya que produce mi gallina. He solucionado el problema de la sobreproducción que tenía. Estoy muy contento de haber podido solventar eso. Y ayer dejé una caja enorme con muchísimos huevos. Estoy muy contento por eso. He podido dejar toda la producción. Es muy importante. Estoy feliz por eso. Bueno, pues dejo a las gallinas sedosas, el cacharro de comida del otro perro. No se me olvide. Poppy. ¡Qué guay! ¡Qué bonita eres! Bueno. Voy a dar de comer a la otra gallina. Mira qué bonito. Bueno, cacharro para Jaco, para darle de comer. Y vamos para allá. Se oyen los pajaritos cantando. ¿Lo escucháis? Hoy he visto muchas pisadas, creo que de zorro. Por la nieve deben de haber salido los animales de esa madriguera y están buscando comida. Estoy un poquillo preocupado. Tengo que tener cuidado, no vaya a ser que venga algún zorro más listo de la cuenta y se dé cuenta que el perro está atado y venga a atacar las gallinas por el lado que no está el perro. Porque mira, aquí han venido a mis perros a oler, porque allí, ahí hay un rastro. Y más para allá, por allí también hay. He estado merodeando cerca. Hoy he abierto el invernadero para que no pasen calor los animales. Ahora después tengo que abrir, quitar la nieve de ahí para que se pueda abrir las ventanas del invernadero.
abrir los laterales. ¿Qué hambre tiene? ¿Qué hambre tiene, Jaco? ¿Qué hambre? Venga, vamos. Vamos, venga. Venga, que te doy de comer. Venga, venga. Ah, tienes comida. No te echo mucho. Se sobra comida, no hay que echarle mucho. Este perro lo hemos adoptado. Estaba con un hombre que es cuidador, criador de perros. Y como no era nuestro, pues el pobre con la comida tenía un problema. Ahora ya se la ha solucionado un poco. El caso es que no se le podía llenar el cacharro de comida, nada más que era la cantidad exacta que se pudiera comer y que le sentase bien, porque si no, se la comía toda de un golpe, se la comía de un golpe y luego vomitaba, se sentaba mal. Nos dimos cuenta desde el primer día y le racionamos la comida, pero últimamente, o a veces cuando le va a dar celo o algo, no come mucho. Entonces le traigo el cacharro como ahora y tiene la comida anterior, entonces no le echo mucho. Eso es señal que no tiene hambre. No es como las otras perras, que le lleno el cacharro, aunque tengan, les dejo lleno, porque ellas solo comen lo que hace falta. Estoy preparando las cubas con mezcla de comida. Aquí es salvado de arroz de los agricultores locales, de hecho una tercera parte, y a veces cuando tengo arroz, hoy no tengo, voy a ir a por arroz luego. Una planta de blanqueado de arroz me da arroz que de desecho y tal, y se lo compro barato, a veces me da gratis, pero últimamente se lo estoy comprando. Pero es reducción de costos todo. Ese arroz me sale muy barato y lo mezclo con la comida y reduce la ración de comida. Eso me ayuda económicamente.
mezclo con agua para que el polvo de la comida se apelotone y se la puedan comer mucho más fácil, no se desperdicie. Cuando piquen, no salga volando, no se desperdicie. Más fácil de digerir todo.
We'll be right back.
Bueno, pues ya he quitado la nieve, ahora les puedo abrir. Ya están listos. Ya hoy van a disfrutar de que les entre el aire con el sol y todo. Tengo una malla aquí puesta del lado de la gallina para que, sobre todo para los que, vienen a controlar la seguridad y tal, no digan que entran pájaros y tal y cual. Mirad qué buen día. Ahora voy a sacar la pequeña mula mecánica que tengo de oruga, porque hoy viene la comida de las cabras, que me trae un transporte, la comida para el resto que queda del invierno. 21 alpacas, no, 25. 25 alpacas de alfalfa. Porque el año pasado no pude yo cosechar suficiente heno seco para todo el invierno. A ver si el año que viene lo hacemos mejor y podemos ser autosuficientes. Ahora este invierno hemos tenido que comprar. Me lo traen hoy y con esa mula mecánica
tengo ahí. Ahora las voy a sacar y os voy a enseñar. Voy a cargarla hasta aquí con ayuda de los transportistas y guardarla en el invernadero. Las alpacas que voy a traer son alpacas de alfalfa, como esta, que ya solo queda esa y una un poco, no es suficiente. Bueno, ya dejo la mula mecánica preparada y luego me van a traer la comida esta mañana. Hay que transportarla hasta arriba. Porque veis todo este camino que he bajado hasta arriba. Pues, aunque quitara la nieve del todo, los coches resbalan. Así que no se puede. En invierno no se puede meter ningún coche hasta el invernadero. Pero esa mula mecánica, que la compré de segunda mano, me viene muy bien. Carga hasta 350 kilos. Es muy útil. Mirad. Qué buen día. ¿Veis las pisadas de las que hablaba antes? Está lleno de pisadas por allí, por allí. Se pueden ver. Eso ha sido un zorro seguro.
Thank you.
Fíjate a ver si no está.